El 2021 fue un año de grandes logros para el transporte de hilos. En la línea ligera de Sharjah, el Unicar Tropical hizo sus primeros viajes con pasajeros a bordo. En el centro de Unique String Technologies, en los Emiratos Árabes Unidos, ha comenzado la construcción de 4 soportes de anclajes de las primeras vías pesadas. El transporte de hilos en nuevas vías por primera vez mostrará una velocidad de más de 150 kilómetros por hora. En los Emiratos Árabes Unidos, el transporte de hilos ha sido certificado. Expertos internacionales han confirmado que la tecnología cumple con los requisitos globales de confiabilidad, seguridad y durabilidad. La certificación ayuda al proyecto a ingresar a nuevos mercados y simplifica la cooperación con clientes de todo el mundo. Sharjah también inició las primeras pruebas de transporte de carga. En otoño, la vía ligera en el centro de pruebas recibió el permiso de las autoridades árabes para llevar a cabo el proceso de demostración y operación de prueba. La versión del vehículo de alta velocidad ahora se encuentra exhibido en un pabellón especial del centro de Unique String Technologies en Sharjah. A finales de año, Anatoly Yunitsky, el inventor de las tecnologías de hilos, anunció la firma de los primeros 4 contratos para implementar los proyectos específicos. Estos son solo algunos de los logros que están ayudando a la tecnología de hilos a llegar al mercado global. Esto es solo el comienzo del progreso, del cual cualquiera puede ser parte. Usted también puede ser parte. Vamos a ver, hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos los que están conectados ya a esta presentación. Voy a ver si ya hay gente en la sala. Esperamos, confirmamos. ¿Me pueden confirmar, por favor, a todos los oyentes que están en la sala, si está correctamente la imagen, el sonido, todo lo técnico, que es muy importante? Por mi parte, yo también intentaré averiguar. Vale, veo que por el YouTube ya me confirma Natalia que todo está bien, correcto. Muchísimas gracias. Veo un participante de Argentina. Saludos. Veo también a Alba Cortés saludando. Entonces, todo genial. Muchísimas gracias. A confirmarme estos datos que siempre tenemos que comprobar. Y voy a dar al inicio a esta presentación de hoy, el día 21 de abril. En un momento voy a compartir mi pantalla con la presentación. Esperen un momentito, por favor, los momentos técnicos siempre nos cuestan un poquito con este programa que utilizamos para demostraciones de estas presentaciones. Vale. Ahora sí, ya estamos aquí. Saludando de nuevo a todos los que están conectados y también saludando a toda la gente que va a ver esta presentación en la grabación.
Somos el fondo de inversión Skyward Community y estamos presentando la tecnología a la que invitamos a todos vosotros a participar, el proyecto que estamos ofreciendo. Y en estas presentaciones solemos hablar de la tecnología, solemos hablar de las noticias y diferentes acontecimientos importantes que están pasando en el fondo nuestro, ¿sí? Y en concreto hoy hablaremos de empresas, que es Skyward Community, nuestro fondo de inversión. Hablaremos de las empresas que forman parte de Grupo Skyway. Pero hoy en especial también veremos la presentación de la tecnología. Espero que os guste la información más adelante. Y durante la presentación, si os parece, os invito a dejar los comentarios en los chats y también crear las preguntas si las quieren. Y luego al final de la presentación vamos a dar un poco el espacio para responder las preguntas. Soy Ana Doroch, socia del Fondo de Inversión Skyward Community desde junio de 2020. También soy subcoordinadora de desarrollo para regiones hispanohablantes y desarrollamos el negocio yo junto con mi equipo en más de 10 países de América Latina. Tengo socios en mi equipo de países como Argentina, Ecuador, Colombia, México y Uruguay. Es la gente que está confiando en mí y me están apoyando en ayudar en llegar la información sobre esta bella tecnología que estamos presentando en sus países y demás países de América Latina. Aquí los que no hemos nombrado aquí, como Chile, como Salvador, como Perú, Uruguay, Paraguay, etc. También soy presentadora de webinarios y eventos en Skyward Community en español. Siempre cuando tenemos unos eventos importantes online participo. Y aparte soy partícipe de un programa nuevo y de educativo de nuestro fondo que estamos creando y ya he obtenido el certificado para entrenar a todos nuestros socios para educarse más sobre nuestra tecnología, sobre cómo presentar el proyecto a los socios potenciales. Entonces, a todos los que no nos conocen, tal vez nos están viendo por la primera vez, otra vez recordamos que Skyward Community es el socio oficial de Unisky Stream Technologies para financiar la tecnología. Somos una plataforma de crowdfunding a través de la cual todos pueden convertirse en socios de startup de tecnología de transporte innovador del siglo XXI. Esta información pueden comprobar en la página oficial de Unisky Stream Technologies en el apartado sobre nosotros y ahí abajo ya verán información donde mencionan como socios a nosotros el Fondo de Inversión Skyward Community. Y esta es la página de Unisky Stream Technologies oficial, donde pueden pues también ver mucha información de interés y conocer más detalles sobre la tecnología, conocer más detalles sobre la empresa, por supuesto. Y es muy importante saber en qué se diferencian las empresas que forman parte de grupos Skyway, ¿sí? Estamos hablando que hay empresas UST, USKY y Skyward Community. Y a veces la gente puede confundirse pensando que es todo solo una empresa. No, no lo es. Son diferentes empresas con diferentes funciones. Vamos a ver más a detalle qué son. Y también muy importante que queríamos mencionar que el proyecto de transporte de cuerdas es internacional, no es un proyecto a nivel local en algún país o alguna ciudad, sino que es un proyecto internacional y está desarrollándose en diferentes empresas en todo el mundo. Y vamos a ver qué son las empresas principales que están involucradas en el desarrollo del proyecto.
U-Sky Transport es una empresa que se dedica a trabajo operativo. Me alegra mucho hablar de esta empresa. Ahora, cuando les explique qué es esta empresa, comentaré por qué. Esta empresa se dedica a trabajo operativo para promover y desarrollar el proyecto del transporte de cuerdas en Emiratos Árabes Unidos. En particular, U-Sky Transport está dando servicio al Centro de Pruebas de Transporte de Cuerdas en Sharjah. ¿Y por qué me alegra tanto ver esta imagen, ver este plano y hablar concretamente de esta empresa? Porque este año y el año pasado he tenido la oportunidad, junto con mis compañeros y socios, visitar oficialmente, personalmente, este parque, este centro de desarrollo de nuestra tecnología U-Sky. Uniski String Technologies, otra empresa que está ubicada en Europa, está ubicada en Bielorrusia y se dedica, tiene otros roles que como diseño de ingeniería, construcción, certificación y fabricación de todos los módulos que estamos promoviendo, que más adelante van a ver el material rodante, las vías, etc. Y la oficina central se encuentra en Minsk. Skyward Community, esta es nuestra empresa que estamos presentando y Skyward Community es el socio de Uniski String Technologies para financiar sus trabajos en cuanto a desarrollo de proyectos de transporte de hilos. Y todas las inversiones en el proyecto de transporte se cierran bajo acuerdo de préstamo convertible. Estos son los conceptos más importantes, principales. Entonces, espero que a partir de aquí ya no van a tener las confusiones en definir a qué se dedican las tres empresas que les he presentado. Y como aquí dice la información, es muy importante señalar que Uniski Inc. y U-Sky Transport forman parte del grupo de empresas Skyway que participa directamente en la construcción y el diseño. Ahora sí, como he comentado, hoy vamos a hablar en especial sobre la misma tecnología, los datos importantes, por supuesto, pero en otro formato, un poco diferente de los formatos que realizamos las presentaciones anteriores. Vamos a dar un poco otro ángulo y puede ser un poco más amplia información en cuanto a los módulos de transporte que presentamos, que presenta la tecnología. Y por mí comento que yo soy muy contenta. Estoy muy contenta de ser copropietaria soy de esta tecnología porque participo en nuestro fondo de inversión y ya cuento con una parte mía dentro de esta empresa. A las que les invito a pensar, mientras les estoy explicando de tecnología, os invito a pensar en a dónde os estamos invitando a participar y crear su futuro. Bien, seguimos. La filosofía de Uniski String Technologies es muy importante porque cualquier empresa donde participamos, tal vez, o no todos, pero para mí es importante que la filosofía de una u otra empresa donde participe yo coincida con la filosofía mía de la vida, ¿no? Y así vamos a ver qué es la filosofía de Uniski String Technologies. El transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Esta frase quiere decir que el transporte convencional que estamos utilizando a diario y por muchos años realmente causa muchos problemas
que enumeramos en otras presentaciones, y yo creo que cada uno de vosotros que estáis viendo esta presentación conocen de algunos de los problemas dentro de vuestras áreas donde están residiendo y pueden detectarlos. En otra ocasión os invitaré pues a ver en otra presentación cómo son los principales, que son en general 6 tipos de problemas que detectamos a nivel de transporte mundial que está causando en todos los países. Entonces, la tecnología de Unisky String Technologies está dedicada y enfocada en resolver todos estos problemas con la implementación de las soluciones que están presentadas en esta tecnología y los desarrollos de la empresa Unisky String Technologies. Y en general, el transporte se ofrece de esta tecnología para transportar tanto pasajeros como cargas y a ciertas alturas sobre el suelo. Por las imágenes que estás viendo, por las fotografías, ya pueden entender que este transporte no se mueve sobre el terreno, sino sobre el suelo. Entonces, por el hecho que los vehículos de UST se mueven a cierta altura sobre el suelo por sistema de rieles de hilos, optimiza la aerodinámica, que es un factor muy importante, aumenta la velocidad, por supuesto, y proporciona una seguridad sin precedentes a un uso racional de la tierra y sus recursos. Minimiza el daño al medio ambiente y causado por el transporte. Al mismo tiempo, el costo de la construcción y explotación significativamente más bajo que las soluciones de transporte convencional. En esta diapositiva, totalmente preciso y explicado cómo es la filosofía de este transporte, punto por punto y sin ninguna palabra que puede ni añadir más ni quitar. Entonces, a todos los que les gusta tomar las fotos, os invito a tomar las fotos de las diapositivas para luego, pues, tal vez compartir esta información con demás personas de su círculo. Entonces, hablamos de que Anatoly Yunitsky es esta persona muy inteligente que inventó esta tecnología. Es el científico, es inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y de 150 inventos en los campos de construcción, transporte, ingeniería mecánica y en la industria electrónica y química. Es creador de sistemas de transporte espacial y geoespacial, así como de una serie de proyectos e infraestructuras de transporte basados en la tecnología de hilos. También ha sido el jefe de proyectos de la ONU en 2002 y en 1998. Y miembro de Federación Cosmonáutica, fundador de Grupo UST, ingeniero jefe de Unisky String Technologies. Todo eso es sobre Anatoly Yunitsky. Aparte, puedo añadir que es una persona maravilla, una persona que la conozco también en persona. He tenido la oportunidad de conocerle, de ver cómo es cuando siempre sabemos, no sé cómo sienten vosotros. Cuando ves una foto, puedes ver la foto y no sentir esta esencia de una persona. Pero cuando vemos a todos nosotros persona a persona, pues sentir estas energías, sentir esta esencia de una persona, además tan genio, son los sentimientos algo especiales que no voy a olvidar nunca. Entonces, y además, pues todo este proyecto está conducido bajo su dirección y todos los socios y los ingenieros, todo el personal que está trabajando en Unisky String Technologies confía a 100 a esta persona, porque todo lo que ha vivido, la experiencia que tiene
Анатолий Юницкий es enorme capital que tal vez otras personas no han conseguido en su vida, ni por más años que vivieron. Esta semana, más bien decir pasada semana, felicitamos a Anatoly Yunitskiy por sus 73 cumpleaños. Entonces, con las energías que tiene, parece que tiene nada más unos 50, que os digo de verdad. ¿Y qué es la tecnología que ha creado él? ¿Cómo él dice sobre su tecnología? Que es una tecnología óptima, eficaz y segura. Los tres puntos más importantes sobre cualquier tipo de transporte que debería ser en realidad. Pero ahora disfrutamos de otras tecnologías y esperamos que pronto empezaremos a disfrutar de la tecnología que estamos apoyando. ¿Qué son las posibilidades de UST? Entonces, UST es un miembro del grupo de empresas, como comentamos en el inicio, que cubren la gama completa de actividades de tecnología. Ahí contamos con un personal enorme, con unos enormes potenciales, un personal que estaban formando durante años, con creación de su propia fabricación, con creación de dos centros de prueba y certificación que os comenté en el inicio, que están ubicados en diversas condiciones climáticas, que es muy importante también señalar, y una división aparte responsable de proceso de certificación y pruebas. ¿Qué quiere decir? Que todo el material rodante, todas las vías, todo lo que está fabricando, realizando la empresa, también se dedica a buscar, certificarla, seguir todas las normativas y normas, estándares internacionales para poder pues, implementar esta tecnología en cualquiera condiciones climáticas. Y las posibilidades de Unisky String Technologies como una empresa de ingeniería es muy importante destacar en esta parte que Anatoly Yunitskiy, por supuesto, es un ingeniero visionario, entonces su visión está poniendo sobre no la realidad que estamos viviendo ahora, sino más allá que podría pasar. Pero nosotros no tenemos estas capacidades de recrear tanta imaginación, pues Anatoly Yunitskiy sí, y con sus capacidades creó esta tecnología para desarrollarla no solo hoy, sino que también tener el desarrollo para los tiempos a largo plazo y que disfruten muchas generaciones de esta tecnología. Y la palabra clave de la tecnología es la tecnología verde, porque sí que es un sistema inteligente, sobre todo para preservar capital nuestro, el medio ambiente que tenemos, la naturaleza. Complejo industrial. Cuentan con una oficina especial de diseño, tecnología de pruebas y construcción que lleva a cabo todo el ciclo de trabajo en la fabricación de material móvil. Entonces, todo lo que está produciendo se produce en la misma fabricación de la empresa. No tienen que contratar a los terceros para fabricar el material rodante, sino todo se realiza dentro de la empresa. Igualmente, pueden visitar la página, aparte de la nuestra de fondo, que siempre publicamos las noticias sobre los avances de la empresa y las pruebas e innovaciones que están realizando. Lo que significa es una solidez muy importante, el valor muy importante de una empresa como esta que estamos apoyando
Unas piezas incluso se fabrican en la misma fábrica de Unsky String Technologies con una maquinaria muy precisa, una maquinaria muy, de muy altas capacidades y de las últimas innovaciones en esta era de las maquinarias importantes. También tenemos unos webinarios donde estamos hablando en especial sobre con las empresas que están colaborando en Unsky String Technologies en este sentido. Vamos a seguir. ¿Qué está pasando en Emiratos Árabes Unidos? Estas son las fotografías. Bueno, arriba es la fotografía, abajo es un montaje. Estamos hablando de que en Unsky String Technologies en Emiratos Árabes Unidos está realizando las pruebas de trabajo continuo y complejos para certificar el transporte, para darle la comercialización a nivel mundial y con la ayuda de empresa TUF, de estandarización y certificaciones, pudieron obtener el año pasado unos certificados de normativa, de cumplimiento de las normativas de seguridad en Emiratos Árabes Unidos y también otro certificado de ISO 9001-2015, si no me acuerdo mal, pero luego podemos comprobarlo. Y lo que estamos viendo en esta también pantalla, que todos los recursos necesarios para los proyectos comerciales tiene UST Transport para implementar los proyectos en cualquier parte del mundo. Que esto permite que los proyectos se lleven a cabo desde la etapa de diseño hasta la etapa de construcción. Entonces, la empresa se encarga de todas las etapas para implementación. No tienen que contratar, por ejemplo, a una empresa de diseño para diseñar la vía, no. Tienen todo lo necesario, todos los elementos necesarios para desarrollar, para montar los diseños, para ver cómo es el material rodante por dentro, hacer los montajes específicos bajo el pedido de los clientes. Es muy interesante, tenemos incluso unos videos sobre estos trabajos. Transporte de pasajeros. ¿Qué es transporte de pasajeros en la visión de nuestra empresa Unsky String Technologies? Transporte de pasajeros es una solución de infraestructura única para ciudad y suburbios. Y los vehículos desarrollados sobre la base de tecnología se construyen según el principio de diseño modular, que permite elegir el material rodante óptimo a un costo mínimo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estás viendo ahora aquí este unibus precioso. Este coche, más adelante veremos los módulos, se puede modular. Entonces, añadir más módulos y crear de un vehículo, pues cortito, como en esta imagen, pues crear un vehículo más largo para tener más capacidad. Este es uno de los principios. Y aquí ya vemos los ejemplos. Todos estos materiales rodantes están desarrollados y diseñados por Unsky String Technologies. Y como pueden ver, son ya muchos modelos desarrollados. Y todos estos tienen sus características especiales y diferentes capacidades. En general, todo este tipo de transporte es eléctrico. Se utiliza la electricidad básicamente para impulsarlo. También contienen baterías. Aparte de los modelos que están observando, hay algunos modelos tienen varias versiones, ¿sí? Entonces, el trabajo que realizamos desde 2014 hasta el día de hoy
pueden ver que es enorme, que no son ya prototipos en tipo juguete, sino que son todos los módulos reales realizados y certificados, que es muy importante. Este era el primer coche que realizaron y este se llama Univant o Uvant ahora. Es más ligero, pequeñito para dos personas y está diseñado para utilizarlo en las distancias entre poblaciones donde no hay mucha población, sí, más bien para conectar entre los pueblos que tienen entre sí larga distancia, pero po con poca capacidad de población. Para ello está diseñado por ser muy no tiene que gastar bajo costo, bajo que es de bajo costo de mantenimiento este coche y bajo consumo de electroenergía, súper económico este modelo y bastante popular pues para las soluciones como mencioné. Otro también vehículo de dos personas que se llama Unibike. Por su nombre pueden pues tal vez detectar que este es un poco especial este coche porque es un vehículo que tiene dentro un equipado con un generador de bicicleta. Entonces, permite controlar con la fuerza de los pasajeros. Esto puede ser una alternativa a un automóvil, la bicicleta y motocicleta. También, como dice aquí, la cabina, este combina características de un vehículo eléctrico de alto rendimiento con una unidad deportiva y de entretenimiento. ¿Qué quiere decir? Que puede moverse igualmente sin utilizar la electroenergía, sino que pedaleando. Muy interesante. Seguimos. Unibus, este ya es un vehículo con más capacidad, puede tener una capacidad de 10 a 80 personas. Y como comentaba, que todos los módulos, todos los vehículos que estamos observando pueden hacer módulos y también pueden hacer enganche entre los módulos. Como ven, hay aquí unos por delante y por detrás dispositivos especiales para pues enganchar uno a otro. También esto cuenta como un sistema de remolque por una parte, pero por otra parte también para hacer dos o tres módulos con un tipo tren largo, ¿sí? Esta es la solución súper importante para solucionar sobrecarga de perso sobrecarga en en las rutas, en las horas pico. En cada de los vehículos que estamos observando ahora, pues pueden desarrollar prácticamente todos hasta los 150 kilómetros por hora tranquilamente. Es la velocidad de crucero. Luego, depende de dónde se instalen, pues modifican las velocidades. Ahora, déjenme un momentito para abrir la presentación, la continuación, mientras puedo revisar el chat si tienen algunos comentarios ya. A mí me gustaría leer ahora igualmente. Pueden mientras escribir en el chat con un más o con un menos, como os gusta la información, si os parece interesante lo que os estoy enseñando. Con mucho gusto leeré vuestras opiniones. Ahora vamos a seguir con la presentación, pero por otra vía. Está por aquí.
Vale. Que he podido cargar una parte de presentación en otro recurso para trabajar más cómoda y aprovecho el momento para ver vuestros comentarios en la transmisión en YouTube. Vale, nos están saludando Carlos de Argentina. Muchísimas gracias, Carlos. Ya veo vuestros comentarios. A ver. Ta-da. Pedro Melo comenta: Hola, todo en perfecta armonía. Un saludo, muchísimas gracias. La información es muy buena. Muchísimas gracias, Carlos. Vale, entonces vamos a seguir con la presentación, con que nos quedamos en las mitades. Seguimos con otros vehículos que están representados y desarrollados por Unitsky String Technologies. Que es este, pues, más grande ya, el Unicar, un vehículo con suspensión de doble raíl. Más adelante veremos qué son los raíles y en qué diferencia hay, qué vías tenemos. Y este está capacita tiene una capacidad para 6 personas, pero puede hacer módulos de hasta 7 vagones y así aumentar su rendimiento. Este en especial diseñado para proporcionar un mayor flujo de tráfico en comparación con los trenes y aviones convencionales masivos y costosos. Unicar en versión tropical. Este es un vehículo que también me emociona porque he tenido la oportunidad de viajar en este material rodante durante la estancia nuestra en Emiratos Árabes Unidos en Parque Tecnológico en Sharjah. Y también pueden ver muchísimos videos y muchísimas fotografías en nuestros cursos, cómo visitaron diferentes delegaciones durante las fiestas de EcoFest 2020. Y que también coincidió con la feria en Emiratos Árabes Unidos de Expo Dubai. Entonces, gracias a esta exposición pudimos acoger a muchos visitantes, muchas delegaciones y que pudieron ver la tecnología en vivo, no en una videoconferencia. Y por supuesto, esto lo que ha trabajado para nuestro futuro, para que estas delegaciones lleven la información a sus países y pueden ya comentar con los directivos más altos. Y ahora, muy importante, no he preparado esta información, pero quería señalar que muchas de las delegaciones han vuelto a visitar como 2 o 3 veces. Por ejemplo, la delegación de Brasil, delegación de Ruanda, delegación de Colombia han repetido. Esto nos deja muchísimas, muy grandes esperanzas que vamos a tener muchos avances en estos países para implementar las vías en estos países. Y entonces, estas delegaciones, todas las personas han visitado el centro y han rodado en este vehículo por una vía de prueba de 400 metros en versión tropical, ¿sí? Porque hay otra versión que es para otro clima y esta es para versión tropical, como pueden entender, donde son las altas temperaturas, por ejemplo, o bien muchas lluvias, mucha humedad. Entonces, es un vehículo especialmente desarrollado para estas condiciones y en realidad, en diferencia a otros vehículos, este tiene doble sistema de refrigeración, dos unidades de climatización, dos tipos de cargador manual y automático, un poco más completo y además en versión VIP.
tiene un camarote de cuatro plazas para dos asientos para dos personas y dos asientos para personal. Entonces, eso ya es un lujo real. Y ahora vemos la joya Uniflash. Este vehículo está desarrollado para rodar a una velocidad de hasta al menos 500 kilómetros por hora. Por supuesto, este será implementado para moverse entre ciudades, entre países, entre provincias. Y tenemos muchas soluciones que pronto certificaremos la vía para este vehículo y el vehículo en sí, porque el vehículo está en la espera de la vía que nosotros los socios podemos financiar y ayudar a la tecnología pues avanzar en certificación para la temprana implementación de los proyectos en diferentes países donde realmente sí que hay interés en este vehículo. Ya que sabemos, los vehículos ahora que tenemos, por ejemplo, los trenes bala incluso, ¿qué problema hay? El problema está en construcción de estas vías que son súper masivas. Por ejemplo, los que saben que yo vivo en Barcelona, en España, entonces aquí sí que tenemos este sistema de alta velocidad y los soportes masivos que están construyendo para implementar estas tecnologías convencionales, solo podemos imaginar de costosos que son y aparte los vehículos, ¿sí? Entonces este es el problema, el costo que no pueden permitirse muchos países. No hablo de las ciudades que no tienen tantos recursos para implementar estos sistemas para combinar, ¿sí? Por ejemplo, en Barcelona, si utilizamos el vehículo de alta velocidad o utilizamos el avión, la persona gasta menos tiempo en llegar con el tren que con el avión, aunque el vuelo se supone que es más rápido, sí, pero el transporte hacia el aeropuerto, del aeropuerto fuera del aeropuerto, todo es costo de nuestro tiempo. En cuanto a los trenes, no tenemos que pasar tantas seguridades, no tenemos que gastar tanto tiempo para subir los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces sí que en una parte es mucha comodidad, pero el costo por el momento no permite a diferentes países a implementar esta tecnología. Entonces, en cuanto a esta, tenemos nuestras competencias exclusivas para ganar en este sentido diferentes concursos para implementar la tecnología en todos los países que requieran recorrer altas distancias, bajo costo de construcción, bajo costo de mantenimiento. Vamos a seguir. Muy importante también el transporte de carga. Ya como pueden ver, es como tal, por decir, dice la tecnología, es un complejo de infraestructura de transporte. No es solo una vía, no es solo un vehículo, no es solo un modelo. Son diferentes soluciones que está ofreciendo la compañía para cubrir, pues, el mercado de transporte para cubrir cualquier necesidad. Y estamos hablando ahora, entonces, pasamos de transporte de pasajeros para transporte de carga. Y en esta diapositiva estamos observando Unitrans, que es un sistema especial para cargar los vehículos, luego Unicont, Unitrack y dos tipos de Unitrack, ¿sí? Vamos a ver para qué sirven estos vehículos. Unitrack
Es un vehículo de carga suspendido de 2 o 4 raíles. Entonces, este tiene también la velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Todo es muy ligero e inteligente. Muy bonito aparte. Este está destinado para transportar líquidos, mercancía peligrosa, mercancía de caducidad rápida, como por ejemplo mercancía para hospitales, sí, para lo que es relacionado con las farmacias, por ejemplo, sí, y también las cargas voluminosas. Y se carga y descarga automáticamente, que esto es una solución que yo creo que muchos puertos están soñando con este sistema de carga y descarga. Luego vamos a ver a Unicont. Ya pueden ver que es un vehículo, pues, un sistema más grande, más amplio y está diseñado para transportar los contenedores marítimos. Pueden ser de hasta 20 pies y 40 pies, de 20 a 40 pies. Y, o sea, está adaptado a la demanda del mercado, sí, los estándares. Y en Emiratos Árabes Unidos está en prueba el módulo de este transporte, pero en versión disminuida, vamos a decir así, sí. Ahí hay un contenedor mucho más pequeñito para hacer las pruebas, diferentes, comprobar los datos, cómo funciona, etcétera, etcétera. También lo pudimos observar en Emiratos. ¿Qué más datos importantes sobre este vehículo? Este vehículo puede tener la velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Un vehículo de carga alimentado por energía eléctrica. Entonces, es un dato increíble también y entonces puede hacer realizar un rendimiento súper alto de trabajos durante el año. Y el Unitrans, que o los que lo que he comentado, es un sistema especial continuo de carga para pues para los sistemas para minería, para los las zonas de industria donde pues utilizan necesitan cargar y descargar mucho los contenedores, un sistema especial. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos comentar? Utiliza para las áreas mineras, para carga y descarga en terminales portuarias marítimas, en terminales y terminales portuarias marítimas. Entonces, cubre igual muchísimas zonas donde se requiere estos sistemas. Aquí dice que el rendimiento es hasta 100 mil millones de toneladas por año. Aparte que no hemos comentado hoy, las estructuras de vías son que tienen mucha durabilidad. Igualmente, más adelante tengo las pantallas sobre los sistemas, sobre las diferencias de las vías que están desarrolladas. Y puerto marítimo. Hay diferentes soluciones para cubrir todas las necesidades de carga, descarga y funcionamiento para puertos marítimos. Hoy en día es un caos lo que está, lo que está pasando en los puertos marítimos. Sabemos que se sufre mucho de los problemas de carga y descarga por los tiempos que tienen que estar los barcos, hacer muchas colas de no de horas, sino de días en algunos casos en algunos países. Conocemos que hay realmente o varios problemas
puertos, como por ejemplo Bélgica, si no me equivoco, que vimos ahí un reportaje cómo funciona el puerto marítimo. Esto es una necesidad, pero funciona muy difícil. Los sistemas de puertos marítimos están muy oxidados y ya no cubren las necesidades que hoy en día la demanda, lo que demandamos de el consumidor demanda, no pueden cubrir los puertos marítimos con esta velocidad que quisiéramos obtener por tener estos sistemas bastante antiguos y que no funcionan. Entonces, la propuesta de nuestro sistema de tecnología es aliviar todos los puertos de esto, de este caos, implementando los sistemas de carga y descarga en los puertos marítimos sobre todo, y así agilizar y aliviar toda la logística interna y externa, porque del puerto puede entregar la mercancía, vamos, como dicen, prácticamente a puerta, ¿sí? Muchísimas oportunidades. Ciudad lineal, en unidad con la naturaleza. Genial esta frase. Entonces, las ciudades lineales es una de las invenciones también de Anatoly Yunitskiy, donde las carreteras de UST contribuyen al desarrollo de ciudades lineales, asentamientos urbanos de tipo clúster, integrados en armonía con el entorno natural. Y las ciudades lineales realmente, con los conceptos que desarrolló Anatoly Yunitskiy, se pueden construir en cualquier lugar, en cualquier tipo de terreno, incluso en unas plataformas marítimas. Lo que quiere decir que hay oportunidades de descargar mucho las ciudades y construir la vida muy cómoda, que incluye todas las necesidades, que cubre todas las necesidades de cualquier persona, de cualquier residente de unos de estos clústeres que están realizados. Lo que están viendo ahora, pues, es un edificio que incluye dentro un sistema ecológico y biodiverso que alimenta el mismo edificio, un sistema increíble, donde Anatoly Yunitskiy desarrolló la posibilidad de tener como tipo mini granjas, por ejemplo, sí, mini huertos. Cada unidad familiar o cada piso tienen acceso a una, pues, zona X donde pueden, pues, cuidar ellos personalmente o bien contratar al personal que les ayude a cuidar los huertos o a los animales, por ejemplo, para luego consumir. Y es uno de los conceptos entre todos los que tiene la ciudad lineal. Pero ¿qué tiene que ver con el transporte? El transporte está integrado entre las ciudades lineales para y así se pues evita este problema que ahora existe de moverse a diferentes distancias y poder acceder pues a estos lugares como este mini paraíso, sí, y vivir pues aisladamente de las ciudades grandes y vivir pues el estilo de vida muy diferente, ya que sabemos y es realidad. Ahora la gente que vive en las islas, pues, tal vez no siempre puede disfrutar de todas las
oportunidades que tienen las personas que viven en las ciudades grandes. Entonces, esto está pensando para balancear, equilibrar, sí, la vida en de todos nosotros, independientemente de dónde vivamos, en una ciudad o en una zona más lejana. Uy, perdón. ¿Qué está pasando? Vale, seguimos. Elementos tecnológicos básicos de una estructura de vía de transporte, de un sistema de los raíles, ¿sí? Ya como comentamos, la tecnología se llama transporte de hilos. Entonces, ¿qué pasa con estos hilos? Los hilos estos están incrustados dentro de los raíles. No son raíles comunes que estamos acostumbrados a pensar y ver y utilizar en nuestras vidas, sino que son raíles específicamente desarrollados y inventados por Anatoly Yunitskiy en su tecnología. ¿Y qué hace un hilo dentro? Estos raíles previamente son pretensados con una fuerza especial, depende de la vía, pues así se refuerzan y pueden pues mantener este peso que está rodando por estos raíles, como habéis observado en las diapositivas anteriores. Son diferentes tipos de materia rodante y todo funciona perfectamente porque por este sistema de las vías, los hilos pretensados, el material rodante que está por encima o por debajo del raíl se puede mantenerse con total seguridad, ya que el sistema de hilos, perdón, de raíles, convencional, tradicional de toda la vida, no va a poder estar en estas alturas porque va a estar perder su tensidad y pues no va a aguantar el material rodante que rueda por ello. Uy. Por ahí podemos detectar tres tipos de vías: un carril rígido, riel semirrígido y flexible. En función de material rodante que va a rodar por uno u otro tipo de raíl, pues ya ahí los diseñadores hacen el total presupuesto para diferentes zonas, para cada zona o para cada solución, qué tipo de raíl se aplica y para qué tipo de vehículo. Sí, por supuesto, podemos entender que flexible es más para el transporte de menos peso, luego el riel semirrígido ya es más fuerte. Y el último es carril rígido, es ya más fuerte, unas estructuras más grandes y puede tener vehículos tanto por encima como por debajo rodando. En cuanto a estas dos opciones, se rueda más bien por debajo, o sea, el transporte está suspendido. Y vimos este raíl flexible en Emiratos, que realmente es así, tan finito, que parece que es una fantástica cómo mantiene los carros y las personas dentro. Y capacidades de carga del innovador sistema de transporte que siempre nos están preguntando, es quizá una de las preguntas más demandadas, pues tal como explicamos, y de hecho aquí ya pueden ver en esta imagen
la vía de un de, ray, de la vía rígida, sí, pueden, si fijan allá más a fondo, por encima se rueda un tipo de vehículo y pues por debajo otro. Entonces se puede utilizar en bidireccional y en dos alturas. Súper interesante. Y intervalo de tiempo seguro entre los vehículos puede ser de tan solo 2 segundos, que son 50 metros. Es lo que, y es una, puede ser imposible, pero sí que esto está bajo todas las normas de organizaciones estadounidenses de Automated People Mover, que son estándares muy estrictos y rigen pues, por todos los países en general. El volumen máximo de tráfico de pasajeros será de 30.000 personas por hora para trenes formados por 7 vehículos de 25 plazas. 30.000 personas por hora. Entonces, por un día pueden calcular que son muchas más personas que puede ser que pueden estar servidos con esta tecnología. Mecanismo es muy importante también, como cualquier coche, cada vehículo tiene su propio mecanismo independiente y contiene pues las piezas básicas principales como transportador de voltaje, sistema de antidescarrilamiento, súper importante es la seguridad, muelles de suspensión, dispositivo de enganche de emergencia, lo que íbamos a ver en otra imagen, foto, rueda motor, inversor del motor, radiador del sistema de refrigeración y batería. Pues todos estos elementos se encuentran en cada vehículo que está en desarrollo o está en función. Sistema inteligente de gestión de complejos de transporte, que es un sistema que se llama X. Entonces, todos los vehículos que no hemos comentado, pero yo entiendo que han podido observar y adivinar por su propia vía que todos los vehículos que presentamos no tienen conductor. Todo es un sistema automático de gestión de todos los complejos, de todos los vehículos, y además son unos sistemas inteligentes centralizados y basados también en blockchain que recogen todos los datos. Hay un sistema que creó el programa de control, está creado también por Linux Extreme Technologies, entonces recoge todos los datos para ir mejorando y mejorando el trabajo de los vehículos y observar, tomar muchos datos para luego pues implementar las mejoras en los vehículos que están desarrollando, por las que se desarrolla la compañía. Por eso, como decimos, aparte, no, ya no es un tipo de modelo, sino que hay unas series de un modelo, sí, porque durante estos años recogían los datos, estaban haciendo diferentes pruebas y iban mejorando y mejorando los coches. Sistemas de seguridad y comunicaciones, muy importante. Hay comunicación entre vehículos, red de transporte interna, intercambio de datos y comunicaciones con emplazamientos externos al complejo. Vamos a ver sobre un sistema de seguridad de transporte de hilos un poco más. ¿Por qué en general? Aquí a mí me gustaría que fijen en esta información y ya piensen qué tipo de problemas realmente pueden detectar en vuestras poblaciones. Porque todo el sistema integral
lo que hemos visto de primera diapositiva hasta ahora, está creado ¿para qué? Para salvar y preservar la naturaleza. ¿Por qué? La naturaleza artificial de transporte convencional daña el medio ambiente realmente, ¿sí? Y esto lo tenemos comprendido, que es problema número uno. Se altera el movimiento de aguas abiertas y subterráneas, el hábitat natural y la ruta de migración de aves y animales. Lo que significa que los daños que se hacen a la naturaleza cuando están construyendo, pues, problema número dos. El ruido, las vibraciones y las emisiones electromagnéticas, la contaminación del aire y la hidrosfera afectan a la salud de la población. Tres. Los accidentes ferroviarios y los accidentes en oleoductos van acompañados de la liberación de grandes volúmenes de productos químicos al medio ambiente, que es un problema global y conocemos muchos accidentes de este tipo. Pues, problema número cuatro. Según las estadísticas, alrededor de 1,5 millones de personas mueren cada año en las carreteras y un número aún mayor quedan discapacitados. Problema número 5. La construcción y el funcionamiento de infraestructuras de transporte tradicionales requieren muchos materiales importantes y recursos financieros y naturales. Problema número 5, el costo. 6. Aparte, aquí no está comentado el problema de incomodidad social que crean el ruido y por de transporte que sufrimos de día a día las personas que vivimos en las ciudades grandes, tal vez en los pueblos pequeños también, no sé. Vivimos en una ciudad bastante grande y pues el ruido que es de día a día es que no deja ni relajar la cabeza. Tenemos que ir al bosque para escuchar a los pajaritos y descansar de el ruido de las ciudades. Como digo yo, cada ciudad tiene su habla, su idioma. Y es interesante. Cuando una persona suele viajar, pues ya conocerá que cuando se mueve de una ciudad a otra, de un país a otro, cada ciudad tiene su habla, ¿sí? Los sonidos que producen en las calles son muy diferentes. Es lo que he observado yo. Luego, no sé si vosotros tenéis otras observaciones. Y entonces, en cuanto a estos, en frente a estos todos problemas que enumeramos, Unisky Street Technologies es un sistema de transporte más seguro. Las medidas para evitar los accidentes posibles en el complejo de transportes se describen con detalles en manual de explotación, también en la documentación técnica y del proyecto. Y ¿qué es lo que podemos destacar aquí? Que la gran resistencia tiene al vandalismo este sistema de transporte y ataques terroristas, que también todo está previsto con antelación, como decimos, para mantener la mayor seguridad posible cuando vamos a utilizar este transporte. La ubicación de la estructura a cierta altura del suelo aumenta la seguridad aproximadamente por 100 veces. Por 100 veces tenemos más seguridad que rodamos en un vehículo convencional. La ubicación de la tecnología de infraestructura de transporte por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes con vehículos, peatones, animales domésticos y salvajes. Y la distancia mínima entre la parte inferior del vehículo y el suelo es de 4,5 metros, donde pues para carreteras de 6,5 metros y el sistema antidescarrilamiento aumenta la seguridad de tráfico en otras 10 veces.
No hay que añadir más. Todo está pensado por nuestro bien, no solo las personas que siempre yo creo que bastante egoístas somos cuando subimos un coche para movernos de casa a trabajo y hacer cada día pues unos tantos kilómetros, cuando podemos utilizar otro tipo de transporte y preservar todo lo natural, el medio ambiente, dejar la vida para la fluir, para los pájaros, para los animales, para los bosques, para el suelo que se queda infértil y muerto, que están levantando para pues construir las vías. Todo esto está aquí en estas soluciones eliminado. Entonces no requieren tanto terreno, no requieren pues remover todas estas tierras y dañar los lechos naturales de nuestras poblaciones muy ricas, muy bonitas, que encontramos con diferentes zonas que hemos estudiado por parte de nuestros socios de Latinoamérica, que sí que tienen unos paisajes maravillosos, pero por las soluciones que les llegan, pues tienen que o hacer daño a naturaleza para moverse, o pues quedarse sin soluciones y vivir pues la vida incómoda tal como están viviendo por siglos, ¿sí? Entonces aquí sí que hay esta solución, entonces aquí hay esta oportunidad. Y por los datos estadísticos, vamos a ver cómo es la tecnología de hilos en comparar con el transporte ferroviario o monorail o automóviles o el transporte de levitación magnética. Estos datos están recogidos por la Academia de Ciencias de Rusia. La innovadora tecnología de transporte UST es más económica, sostenible y segura en comparación con todos los sistemas de transporte más conocidos y prometedores. Y aquí esta es la gráfica que han recogido o que ha recogido este instituto estadístico, y como pueden ver, el sistema de Unitsky String Technologies está en cifras bajas de todas las de todos los datos recogidos. Queda solo decirles que aquí pueden hacer la foto y dirigirse a estas páginas principales donde pueden encontrar y conocer más información sobre la tecnología, sobre nuestro fondo de inversión, donde son las páginas de nuestro fondo, Scare Community, las páginas de Empresa Ingeniera, Unitsky String Technologies, y también las páginas de Anatoly Unitsky, donde está hablando de sus eventos, inventos y hay presentes sus monografías, hay presentes unos archivos espectaculares de sus trabajos y fotografías incluso de desarrollo de esta tecnología. Os invito a todos a visitar estas páginas sin falta. Y nuestro fondo de inversión tiene la página en YouTube, por supuesto. Aparte tenemos en otros idiomas como en ruso y en inglés. El proyecto tiene los idiomas oficiales ruso e inglés, pero bajo pedido de todos nuestros socios que se encuentran en diferentes países de este mundo, hay muchas personas, como saben, la población hispanohablante es mucho más grande en todo el mundo, entonces creamos el canal en español especialmente para todos vosotros, para que sepan más información y estén al tanto de todas las novedades. Pueden escanear el código QR que está en esta diapositiva y ya se conectarán directamente con nuestro canal. O bien, o tomar los datos y buscar en navegadores. También tenemos el Telegram canal donde están todos invitados a participar y hay oportunidad de chatear con los socios de
que siguen la tecnología o consorcios que ya se hicieron copropietarios. También todos estamos ahí hablando en español, en nuestro idioma. Y todos invitados. Y os invito a pensar en la decisión que están tomando y a base de toda esta información que les he proporcionado hoy, pensar en el futuro que pueden crear vosotros con vuestra decisión para vosotros, para la gente que les rodea, para vuestros hogares. En general tenemos un hogar que se llama Planeta Tierra. Aquí se finaliza mi presentación. Aparte pueden escribirme un correo electrónico si prefieren para más información o para resolver algunas preguntas, dudas, lo que necesitan. Siempre aquí estoy a vuestra disposición. Ahora me aparto un momentito para leer las preguntas si tienen por YouTube y si hay posibilidad, las voy a responder con mucho gusto. Un momento. Que cargo la página. Mientras me pueden dar un poco de emociones en el chat también. Tal vez con los emoticonos de corazones que nos gustan mucho, los corazones de todo el mundo. Vale. De aquí vemos. Ajá. Sí, la parte más técnica la puede preguntar. Sí, por supuesto, Carlos, ya que estamos en conexión, ningún problema tenemos. Aquí, pues, claro que muchas cuestiones técnicas no podemos explicar en estas presentaciones, dado por el tiempo que tenemos y queremos dar un poquito más información amplia sobre todo lo que es la tecnología. Muchísimas gracias. Cecilia Aguirre de Argentina está saludando. También, y Alba Cortés. También hay un Dani, no sé de qué país, Dani puede también decir de qué país es. Muchísimas gracias a todos los que estaban presentes en esta presentación conmigo en presencia, y muchísimas gracias a todos los que van a ver en la grabación. Os invitamos a crear un nuevo mundo, os invitamos a crear el futuro que realmente lo creamos nosotros mismos con los esfuerzos que estamos dando y ser socios de nuestro fondo de inversión para apoyar a esta tecnología, para apoyar a nuestro futuro y crearlo. Os envío a todos este gran corazón para todos los países donde se encuentren y espero ver a todos vosotros pronto en la próxima presentación el jueves que viene. Otra vez vamos a presentar la tecnología. Yo o Natalia siempre estamos a vuestra disposición. También seguir nuestro canal en Telegram, donde colgamos todos los horarios. Y ya ahí sí tenéis, estáis más al tanto y pueden conectarse otras presentaciones como de otro socio nuestro de Argentina, Jano Reyes, o también unas formaciones que da Lemer Herrera de Colombia. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Sí, gracias por vuestros corazones. Voy a poner para finalizar las últimas noticias de empresa. Déjenme un momento para cargar el video. Y sí, ya estará. Vale. Ajá. Voy a cargar por aquí. Muy bien, ahí está. Chao, chao.
Todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo del transporte de hilos y en la vida de la compañía.